¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. SiTV está en ti. Buenos días, amigos televidentes, hoy es martes 18 de julio del año 2023. Como siempre vamos a analizar la prensa local, la prensa internacional, señores, con la cumbre Unión Europea y CELAC, que todavía sigue esa pequeña tensión en la parte comercial con Mercosur. En la parte local vemos el desfalco del Ministerio de Agricultura, que vamos a hablar un poco de ese caso, más bien ver cómo fue que se desarrolló. Así que antes de entrar en materia, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me despierto con ilusión y alegría para darte gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias por la noche que ya pasó y por este nuevo día que empieza. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das y por todas las maravillosas bendiciones que tú has puesto en mi camino. Amado Dios, en esta oración quiero poner en tus manos mi vida, la vida de mi familia y cada uno de los esfuerzos que hagamos en esta jornada. Por favor, mira nuestros anhelos, nuestras motivaciones y nuestras necesidades. Amado Dios, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, ayúdame a establecer prioridades y tomar buenas decisiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WinTV, Canal 1, Altice, Exito Visión, Canal 38, Claro, Cablenet y Telenor, Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y 317 Bloom TV. Y en nuestras redes y plataformas sociales ustedes nos pueden ubicar por SiTV en RD, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Threads. Bueno, vamos a iniciar como siempre. Espero que todos ustedes tengan su traguito de café. Bueno, les explico, señores. En el día de hoy, cuando yo abro mis ojitos para ver la prensa local y qué material yo debo de sacar con ustedes para compartir y analizar, veo el modus operandi de los imputados en el caso desfalco al Ministerio de Agricultura. Bien, veo de lleno, pero hay puntos que me cuestioné por el tema, ¿qué está pasando con la auditoría cada 10, los 10 primeros días de cada mes de transparencia de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, los analistas de esa institución? ¿Por qué? Les voy a explicar el punto, pero vamos a ver la noticia. Dice así: ¿cómo estos ciudadanos pudieron supuestamente haber cometido un fraude de tal magnitud? Durante el pasado fin de semana, el Ministerio Público anunció que depositó una solicitud de medida de coerción en contra de dos personas acusadas de cometer una estafa de casi 4 millones de pesos en perjuicio del Ministerio de Agricultura. Denominado como el caso como desfalco al Ministerio de Agricultura, el órgano persecutor señala como responsables como Antonio José Paredes Elizondo y Julio Enríquez Domínguez Solano. Pero ¿cómo estos ciudadanos pudieron supuestamente haber cometido un fraude de tal magnitud? De acuerdo con los documentos depositados por los fiscales, la presunta estafa ocurrió entre los años 2021 y 2022. Sin embargo, sus inicios pueden ser trazados hasta el principio del actual gobierno, con el nombramiento de Julio Enrique Domínguez Fernández como encargado del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura el 20 de agosto del 2020. 8 días después, Domínguez Fernández, padre del imputado Julio Enrique Domínguez Solano, también fue designado como asesor financiero de la referida institución y para el cumplimiento de sus funciones se solicitó el registro de sus firmas en las cuentas bancarias de Agricultura, abiertas en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Abrimos un paréntesis. Máster, bájame la foto. Ciertamente, ¿cómo se permitió nombrar de asesor a un hijo? Línea directa, lo cual está prohibido, es penado. Entonces, aparece en la nómina, porque puede aparecer en la nómina. Y si hay alguna cosa media extraña, ¿dónde está la comisión de ética? ¿Dónde está el responsable de acceso a la información, consultoría jurídica, recursos humanos? ¿Qué hizo recursos humanos? Entonces, de padre a hijo, ¿cómo se le puede dar el acceso a una cuenta bancaria de la institución? Seguimos. Abuso de confianza. Según el órgano persecutor, Domínguez Fernández, debido a su avanzada edad, se valía de la ayuda de su hijo para realizar sus labores. En esa confianza de padre e hijo relataron los fiscales que le permitió a Julio Enrique Domínguez Solano, también conocido como Julito, y el carnal, usurpar funciones de su papá, quien tenía asignada el usuario principal del Net Banking de más reservas. El imputado Julio Enrique Domínguez Solano, Julito y/o el carnal, se aprovechó de la confianza y las condiciones de salud de su padre Julio Enrique Domínguez Fernández y obtuvo acceso a los códigos de acceso del usuario principal de Net Banking de Banreservas, correspondiente al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura, utilizándolo para fines ilícitos mediante transacciones bancarias fraudulentas. Leía parte de la solicitud de medida de coerción. Usando este acceso, el Ministerio Público aseguró que Julito sustrajo de cuentas bancarias de Agricultura 3.810.100 pesos. Bájeme la foto nuevamente, máster. Una persona en estado de salud. ¿Dónde está la asistencia? ¿Dónde está el interino? Pero nada, ponga la foto y seguimos. ¿Cómo lo hizo? Los fiscales afirmaron que el carnal utilizaba el acceso de su padre para realizar transferencias a otras personas, quienes a cambio de una pequeña fracción del monto depositado les retornaba al imputado la mayor parte del dinero malversado a sus cuentas bancarias personales. En esta parte del supuesto entramado que entra el otro acusado, Antonio José Paredes Elizondo, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción, este fue el recipiente de gran parte de 18 transferencias realizadas por Julito desde las cuentas del Ministerio de Agricultura. La primera instancia de este esquema fue registrada el 15 de octubre del 2021, cuando Julio Enrique Domínguez Solano sustrajo 100.000 pesos de las cuentas de Agricultura y las depositó a Antonio José Paredes Elizondo, quien devolvió al carnal 90.000 pesos el mismo día, quedándose con 10.000. Este tipo de operaciones, según el Ministerio Público, se llevaron a cabo en varias ocasiones, con montos oscilando entre los 450.000 y 100.000 pesos. De igual forma, aseguraron que en ocasiones utilizaban a intermediarios en sus operaciones fraudulentas, como el padre de Paredes Elizondo, Antonio José Ramón Paredes, y los ciudadanos Amin Ernesto González José y Manuel Virgilio Delgado Espinal. Paredes Elizondo era parte importante del esquema, puesto que Julito consiguió nombrarlo como jornalero en el Ministerio de Agricultura usando la influencia de su papá. De esta forma, y usando conceptos ficticios en sus depósitos como pagos labores extraordinarias, justificaba las transferencias realizadas entre ambos. ¿De qué se les acusa formalmente? El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. También lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 5307 contra crímenes y delitos de alta tecnología, así como el 66 de la Ley número 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violaciones del artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República, artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 5307 contra crímenes y delitos de alta tecnología. Bájeme la foto. Miren, mi traguito de café. Así mismo. ¿De dónde fue el fallo? El fallo no fue del señor. El fallo fue de Recursos Humanos. El fallo fue del ministro. ¿Por qué yo digo así? Y el fallo también es porque no hay analistas que auditan el portal de transparencia en el acápite de Recursos Humanos, donde los 10 primeros días de cada mes tienen que actualizar y retroalimentar la nómina de todas las personas que contratan, de todas las personas. Ahí suben asesores, ahí suben de todo. De todo. Entonces, se hubiese evitado eso si un recurso humano competente le dice al ministro, ministro, mire, no se puede. No se puede en una misma dirección, en un mismo departamento, padre e hijo. Segundo, perfiles. Siempre se critica mucho al gobierno pasado, pero el gobierno pasado sí trabajó en lo que son los perfiles. Usted jornalero coincide con las funciones de jornalero, pero si no tiene pinta de jornalero, entonces ustedes me están abriendo una caja de Pandora de que ustedes se están nombrando jornaleros para las botellitas. No, es así. ¿Cómo una persona que no es jornalero se presta para esas actividades? Y no es acusación, estoy haciendo un diagrama de flujo en mi cabeza. Porque mi cabeza siempre es un diagrama de flujo que vive conectando. Y eso lo aprendí, eso me ayuda a organizar las ideas, los conceptos. Entonces, Recursos Humanos, padre e hijo, mire, no se puede. Busquémoslo en otro departamento, ahí se puede tener problemas, ahí mismo se para el entramado. El señor por condiciones de salud, bien, vamos a poner el interino o al siguiente, o nombramos una persona provisional. También se paraliza cualquier cosa. Las nóminas, se auditen la nómina, usted es jornalero, entonces usted lo mira de arriba abajo, de abajo arriba. Tiene pinta de jornalero. ¿Y dónde usted siembra? ¿Y dónde usted trabaja? ¿En qué finca? ¿En qué tierra? ¿En qué provincia? O sea, muchas cosas que se pudo haber evitado en lo administrativo. Y mira hacia dónde llegó. Eso es el ejercicio de la administración. Ese es el ejercicio de por qué hay que seguir el librito. Entonces, tenemos este caso fuera. El que lee y tiene dos dedos de frente y ejercita la neurona dice, ah, Dios mío, entonces están utilizando la nómina de los jornaderos para la botellita de los compañeritos. Lo dice el artículo. ¿En qué parte? Yo se lo leí a ustedes, nombrando al otro como jornalero, que lo consiguió a que el hijo del señor consiguió ese nombramiento. Lo dice ahí, en ese esquema, en esa estructura. Pero son cosas que se hubiesen evitado si realmente siguen las reglas. Muchas veces no todo el dinero se gana, no todas las maniobras se realizan, porque todo lo que inicia mal, por ley de Murphy, termina peor. Esa es la ley de Murphy. Lo que va a salir mal, sale peor y catastrófico. Pero se pudo haber evitado si un recurso humano hubiese advertido al mismo ministro. Entonces el mismo ministro se ve involucrado, en el sentido de que esta no forma parte de esa estructura, sino más bien, como es su institución, como él es la cabeza, la máxima autoridad, cualquier cosa que pase dentro de su radio de acción, ¿a quién es que le van a echar la culpa? A la máxima autoridad. Entonces, díganme, ¿en qué estamos? En lo mismo. Y se criticaba mucho al gobierno pasado, ah, que las botellas, que las botellas, que las botellas, y que esto, que aquí, pero mira cómo va saliendo todo un diagrama de flujo y de conexión de esto. Ahora, desde esta plataforma, yo quisiera saber qué es lo que va a hacer la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y la Comisión de Ética del Ministerio de Agricultura y Recursos Humanos. Vamos a ver cómo llega este caso, vamos a ver el desenlace de este proceso. Por otro lado, señores, miren, yo me he evitado hablar sobre los temas de las amenazas a comunicadores y periodistas y denuncias. Hubo un caso muy sonoro en los medios y se ve, yo dije, bueno, mira, ¿cómo uno puede combatir la desinformación? Aportando documentaciones y pruebas. Ciertamente, el comunicador debe de ser muy ético y a la vez también argumentarse, mostrar prueba a ustedes que ustedes son la audiencia de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en procesos de investigación y en procesos judiciales uno hay que tener mucho cuidado porque está todavía agotándose. Vamos a ver este video ahora del señor el demócrata sobre una amenaza que recibió. Máster, colóquelo, por favor. Ya a esta altura de juego, la libertad de expresión tiene que llevar de consigo un consejo a los periodistas y comunicadores. Pruebas. Así como yo saqué e investigué todo lo que era la encuestadora que no existe, cuando vayamos a hablar y comunicar, muestren pruebas. Ahora bien, si nosotros recibimos también pruebas que tienen alguna parte de desinformación y lacera a otra persona, que esa persona se encargue de llevarle al comunicador y a desmentir, pero llegar a la amenaza en estos días. Vamos a verlo. El demócrata de ahora en adelante es responsabilidad del señor René Cabrera. Esto no es un juego. Cualquier cosa que atente contra la integridad, la salud de mi familia, responsabilizo al señor René Cabrera. Y yo le escribí, le reitero a René Cabrera, esto no es personal, René, esto no tiene que ver nada. Así como siempre hemos sido firmes y frontales, así como éramos buenos para denunciar a Jean Alain, a Cáceres, a la pastora, a Pagán, así como éramos serios, René, cuestionando y denunciando la corrupción que le favoreció a ustedes. Así ustedes tienen que saber que seguimos siendo buenos e íntegros para denunciarlo a ustedes. Le pido formalmente a la Procuraduría General de la República, a doña Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, a Wilson Camacho, que me preserven mi integridad. Cualquier cosa que me pase a mí, a Francisco Tavares, el demócrata, de ahora en adelante es responsabilidad del señor René Cabrera. Esto no es un juego. Cualquier cosa que atente contra la integridad, la salud de mi familia, responsabilizo al señor René Cabrera. Miren, señores, ustedes saben que Naciones Unidas tiene un índice que se llama Índice de Libertad de Expresión, donde identifica a los países donde hay amenazas, violencias y censura y desinformación con respecto a la información. Esto es algo de dos vías. Al comunicador y al periodista, cuando vamos a hacer una denuncia y cuando vamos a hablar, siempre debemos de tener prueba en mano, mostrar las pruebas para que los usuarios vean. Si hay algo incorrecto, porque muchas veces nosotros recibimos la denuncia, recibimos también expedientes y nosotros observamos sí o no, y si vemos algo que no hay coherencia, mejor dejarla hasta ahí hasta que tengamos más pruebas y sea una denuncia robusta. En caso de que se hace una denuncia o alertamos, pues en mi caso a mí me fascinan las alertas, a mí no me gustan mucho las denuncias. Alertamos, sea con pruebas contundentes como pasó el día de las encuestas, ese es mi ejemplo vivo, que digo que fue desde aquí, y que me llama una persona y me dice, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes para decir que esa encuestadora no existe? Y me manda un link en YouTube. Yo veo el link, agarro y busco la empresa, y yo a esa persona que me mandó ese link le digo, mire, ¿alguna otra aclaración? Ah, gracias, no lo sabía. Cuando una persona se ve afectada por alguna denuncia o por alguna declaración de algún comunicador, algún periodista, ¿amenaza para qué? Si usted tiene prueba, si usted tiene documentación, usted puede pedirle a esa persona, mira, me gustaría tener un espacio con usted para yo hacer algunas aclaraciones o corregirle algunas cosas que usted dice de mí. O demandarlo también. Pero amenazar, siglo XXI, amenaza la libertad, violencia, desinformación y censuras. Yo ya, mira, ya yo estoy loca que llegue el 2024, que yo quiero ver todos esos índices. Índice de libertad de expresión, índice de sistema de justicia, Inside Crimes, que son los que estudian la dinámica del crimen organizado, índice de percepción de la corrupción de transparencia, índice de riesgo global del foro de Davos. Ya yo estoy. Ah, el índice de trabajo por la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, con respecto a los derechos del trabajador. Ya yo veo que el 2024 va a ser para mí todo un crucero a la galaxia, como un cohete leyendo, corrigiendo y diciendo y ta. Dígame, a esta altura de juego, a los comunicadores, cuando vamos a hacer una denuncia o una alerta, seamos más robustos, mostremos fragmentos de nuestras de lo que hablamos. Y a las personas, amenazar. No, señores, ustedes pueden decir, miren, yo quiero aclarar cierta situación, deme un espacio, tengo esto. Y si el comunicador no quiere, por X o Y, bueno, usted va a otro espacio, porque los medios de comunicación están abiertos para todo el mundo. Dice el director que vengan aquí, que lo esperamos. No, yo no quiero meterme en problemas, ¿no? Hay mejor cosa. No, yo lo recibo, sí. Lo recibo, pero voy a estar así. Porque va y si yo hago una de las preguntas y no agrada. Por eso es que cuando yo voy a entrevistar, yo preparo el ambiente del entrevistador, diciéndole al entrevistado, mire, le puedo hacer estas preguntas, porque es incómodo. No debería ser así, pero es ético. Porque debo de preparar a las respuestas. O sea, si la persona, yo no puedo invitar a una persona sin decirle y como hacerle un entramado, mire, y le hago una pregunta incómoda en el aire y ver cómo se marcha. No, yo tengo que ser clara. Le puedo tocar de este tema, usted me puede comentar de este tema, porque eso es respeto. El inicio a la paz comienza cuando usted respete el derecho ajeno. Yo no puedo tirar gancho. ¿De qué me sirve tirar gancho? Nada, todo se acondiciona. Se acondiciona a que esa persona, ahora que depende del usuario, si creer lo que dijo o no. Si yo le digo a él, una persona, mira, está pasando esto, ¿qué usted tiene? ¿Por qué usted hace eso? Que lo explique. El espacio está abierto para todos. Pero también el deber de nosotros los comunicadores es ser sensatos con las personas que vamos a entrevistar. Cuando vamos a denunciar y alertar, mostremos fragmentos y pruebas para que el usuario vea. Y si esa persona se siente mal o se siente lacerado o estamos manejando una información que no es, que nos pida un espacio para él aclarar ciertas cosas. Porque te voy a decir algo, si hay titulares, ¿de qué se nutre el comunicador? Yo no soy periodista, yo soy comunicadora. Yo me nutro de lo que publica la prensa. Y lo analizo con usted y hacemos ese ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha perdido el análisis crítico, la crítica constructiva, se ha perdido la comprensión de la lectura. porque tenemos hoy en día una sociedad que lee los titulares, pero no leen el contenido y se hace especialista del titular cuando es totalmente divorciado al contenido. O lee el contenido y no entiende. Y se pone a hacer papagayo de todo lo que comentan, porque hay muchos expertos. El dominicano es experto en todo, el todólogo. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso seguimos con las locales. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta a tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. SiTV está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14.000 millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2.000 millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias SiTV y más. Señores, miren, ustedes se acuerdan de la campaña que se hacía contra el dengue, donde así como está el cólera por parte de salud pública, también era el dengue. No sé si todavía existe la jornada de visitar casa por casa por parte de los ministerios, que se hacían programas puntuales. Cada fin de semana le tocaba un ministerio X para llevar a sus empleados a concientizar en zonas vulnerables con respecto al dengue. Pero veo que no se está haciendo eso. ¿Por qué yo digo y en qué me baso? Bueno, 11 niños ingresados por dengue en el hospital Robert Reed y uno está grave. Me pregunto, ¿y cómo se controla eso? No, todo aquí se controla con educación, con campañas educativas, desde los hogares, en las escuelas, desde enseñarles que no pueden tener objetos que acumule agua, desde enseñarles de cómo se reproduce el mosquito Aedes aegypti, en las casas, con los tinacos, el cloro. Antes se repartía kits de cloros y le untábamos cloros a los tinacos en el borde. Yo tengo fotos cuando yo trabajaba en los ministerios de yo participar en esas jornadas, que eran obligatorias. Eran obligatorias, pero te enseñaba más conocer las comunidades y las necesidades de esas comunidades. Vamos a ver esta noticia. Hasta la semana pasada, epidemiología 27, hay 556 casos menos este año en comparación del 2022. Durante la última 3 semanas, los casos probables de dengue vienen presentando un ligero patrón de aumento en el país. Las cifras pasan de 90 casos sospechosos en la semana 25 y 143 nuevos casos en la semana 26 y 182 nuevos posibles casos de contagio en la 27. A pesar de este ligero incremento, como ellos dicen, muy ligero, entre comillas, en el país se han registrado 2.697 casos sospechosos de dengue, 556 menos que en igual el periodo con relación al año 2022, cuando se contabilizan 3.253 pacientes. De acuerdo con el coordinador de las direcciones provinciales, Luis Rosario, las provincias más afectadas son Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Montecristi y Puerto Plata. La mayor cantidad de infectados se encuentran dentro del rango de edad entre 10 a 19 años, seguido por el grupo de niños de 5 a 9 años y de 1 a 4 años. Este comportamiento evidencia que los niños están siendo los más vulnerables a las picaduras de mosquitos, en este caso el Aedes aegypti. Bájeme la foto, Master. Yo quiero ver realmente las cifras, que no me digan ni ligero incremento. Es como que me digan a mí, cuando estamos describiendo un vicio de construcción, una microfisura, cuando hay una grieta, realmente. Entonces, las campañas educativas de salud pública ¿Dónde están las jornadas? Veo que está de moda la reforestación también, pero reforestar no solamente sembré un árbol, sí, no. El programa de reforestación es darle seguimiento a que crezca ese árbol también. Las campañas de salud, concientizar a los hogares con respecto al agua, con respecto a lugares donde se reposa agua, porque la Aedes aegypti se multiplica en aguas limpias, no en agua sucia. Así de sencillo, concientizar de que tenemos que tener cuidado también con las plantas, los viveros. Muchas veces hay una planta que parece como un cactus, ahora no lo tengo en la mente, pero son ornamentales, acumula agua. Yo después, más adelante, le diré, porque yo, mira, desde el colegio yo hacía jornada con dengue en mi zona. Entro a la administración pública a los 18 años, un pinito, y siempre cada mes en verano, épocas de lluvia, se hacían esas jornadas de concientizar el dengue. Se limpiaba las playas, se limpiaba también parques, se reforestaba. En toda esa jornada, por más que yo trataba de zafarme, no, yo tenía que ir y compartía con mis compañeros de trabajo. Y también interactuaba con la comunidad. Y tanto educación como el Ministerio de Salud, educación en las escuelas, salud, panfletos, folletos, pegaban en postes de luz en grande. ¿Qué hacer? ¿Dónde está eso? Ustedes saben que uno, para arreglar la sociedad se arregla es con educación y campaña masiva educativa. Como una especie de lavado de cerebro, pero no es lavado de cerebro. Cuando usted le repite a una persona, ta, 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 puntualmente las cosas, va a llegar un momento que esa persona automáticamente va a actuar como tal. Así mismo es como la educación vial, accidentes. ¿Por qué son los accidentes? Andamos muy rápidos. Tragos, bebidas. Antes también habían campañas, incluso vallas, que si usted si usted está tomando, no tome el volante. A las compañías de transporte, implementarle medidas, inspectoría de esos choferes, que salgan de una escuela certificada. La prudencia, prudencia. Prudencia no es el nombre de una persona, la prudencia como virtud. No, de verdad, porque a mí me dicen de que ve con prudencia. Y yo antes buscaba una persona, mira, aquí te llama prudencia. No es la persona, es la virtud, la prudencia. Pero, ¿qué les digo? También por otro lado, vemos la denuncia, señores. JetBlue, discúlpenme por la cuña. El JAC, aeropuerto y pasajeros. Maletas dejadas y retrasos de vuelos. Viajeros mantienen las quejas contra JetBlue. Las quejas de nunca acabar. Desde que yo tengo uso de razón, bueno, a partir del 2000, después de la pandemia, o sea, 2020, 2021, empezaron los problemas con los retrasos. Veíamos en las redes las quejas de pasajeros dominicanos, hasta maltrato de pasajeros, o sea, de los tripulantes hacia los pasajeros. Pero vamos a ver la noticia. Dice así: seleccionan a esta aerolínea por la economía y más por la disponibilidad de vuelos desde y hacia Nueva York. Hace casi un año que el presidente de la Cámara de Diputados pidió la cancelación de su licencia. Retrasos de hasta 4 horas para salir de la terminal aérea y maletas dejadas en Nueva York, Estados Unidos. Han sido los lamentos de la noche del día de ayer lunes, señores, de los usuarios de JetBlue en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Situación que ya ha hecho recurrente y que en los últimos días ha sido crítica. La señora Yulisa Rodríguez y su hijo Justin Soto abordarían un vuelo de la aerolínea a las 8 de la noche con destino a Nueva York, pero será a las 12 a.m. la hora estipulada para que el avión despegue desde la isla, desde La Haila, y así que si tiene éxito. Según la información ofrecida por su esposo, la señora ya tenía una hora haciendo el chequeo de maletas, el check-in, por lo que también se queja de que la aerolínea no tiene personal suficiente para esta área. 2 de los 4 vuelos nocturnos de JetBlue tenían retrasos. El B6-1110, que iba a salir a las 8:15 de la noche de Nueva York, será a las 10:35. El B62406 hacia Orlando, Florida, que saldría a las 4:10 de la tarde y salió a las 8:22. En las redes sociales también se han filtrado videos de gente indignada por la lentitud de la empresa aérea. Las maletas dejadas en Nueva York. Otra de las quejas de los viajeros es sobre los extravíos de los equipajes. María Almonte llegó a Santo Domingo en un vuelo en JetBlue a las 5 de la mañana, pero su equipaje no fue montado en el avión. Pasado de las 8 de la noche, la señora permanecía en la oficina de quejas a la espera de que la aerolínea le envíe su maleta. 2 personas que emitieron sus nombres y que tenían la misma situación no quisieron culpar a la empresa aérea por la situación, puesto que, según expresaron, son clientes fijos y es la primera vez que le sucede. ¿Por qué usan la aerolínea con quejas constantes? Algunos viajeros consultados sobre la razón de viajar por JetBlue, pese a las quejas casi permanentes por los retrasos, indicaron que la aerolínea tiene pasajes más económicos que la competencia y presenta más disponibilidad de vuelos entre Santo Domingo y Nueva York. Mientras la aerolínea tiene vuelos a $500, en JetBlue usted lo consigue a $350. Pusieron un ejemplo como de precio. Justo casi un año, el año pasado, el 25 de julio, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, fue víctima de un retraso en un vuelo que iba a tomar hacia Puerto Rico. Debido a los retrasos y abusos, el legislador pidió al gobierno retirar la licencia con la que JetBlue... Dígame. No, hombre, que JetBlue opera en el país. La empresa con sede en Nueva York respondió indicando que mejorarían el servicio. Días más tarde, la Junta de Aviación Civil, JAC, informó que citaría a los ejecutivos de JetBlue a fin de saber las razones de las quejas. Un año después, el descontento permanece. Bájeme la foto. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Masoquismo. Eso es por parte de nosotros los clientes. Miren. Sí, es por nosotros los clientes. Lo último que se puede perder en un ser humano es la dignidad. Y no es verdad que yo voy a estar de masoquista. A mí me pasó 2 veces con JetBlue. Y ustedes saben lo que yo hice. Jamás volví a tomar a esa aerolínea. A mí me pasó también con otra aerolínea en 3 ocasiones. O sea, yo salía de aquí perfectamente. Cuando yo hacía la escala, en la escala era el Vía Cruz. ¿Y ustedes saben lo que yo hice? Yo dejé de usar esa aerolínea. ¿Por qué? Tiempo y dinero. Aunque lo económico, lo barato sale caro. Eso es el 100% de la décima. Ahora bien, el JAC, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no se le da un ultimátum? ¿Por qué no se le hace una pequeña sanción? Porque si nosotros no tomamos medidas, nos van a tomar siempre por el lado débil. Debemos hacernos respetar. Debemos de hacernos respetar. Al usuario, al cliente, el que haya tenido por primera vez ese problema, perfecto. Porque esa aerolínea puede ser buena dentro de su área comercial, dentro del territorio estadounidense. Puede ser. Pero si sabemos a lo que vamos, ¿qué ustedes prefieren? Seguir en la misma dinámica, en la misma queja. Eso es como nosotros tropezar con la misma piedra 24.300 veces. Abrazar la piedra, besar la piedra. Eso se llama ser masoquista. Entonces, debemos analizarnos de ambos lados. Tanto los usuarios que seguimos tropezando con la misma piedra y las autoridades competentes. Tomar medidas de que cumplan a cabalidad. Y si no, porque, vuelvo y les reitero, ciertamente puede tener el flujo de esa aerolínea en la nación ciertos intereses pecuniarios, pueden dejar beneficios, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y eso es una mala imagen. Yo estaba buscando, el día de ayer yo vi un video de una persona, eso fue en el timeline, y después lo perdí, de cómo se quejaba, que estaba hasta durmiendo en el aeropuerto. Era un extranjero, pero vuelvo y reitero, si hay problemas con esa aerolínea, ¿por qué seguimos tomando la aerolínea? Por costo. Lo barato sale caro. Vámonos por lo seguro. Si una aerolínea está perdiendo ya la calidad y el servicio, ¿para qué vamos a seguir abrazando eso? Si nosotros lo que pagamos, nuestros esfuerzos, es por lo menos una calidad en el servicio. Una calidad. Puede que hoy en día ya en las aerolíneas usted ni hasta por respirar le cobran. Hasta por respirar. Entonces, si voy a pagar y por lo menos no tengo el servicio, por lo menos la calidad del tiempo, que no jueguen con mi tiempo. También vi en las redes sociales sobre una señora impotente por un retraso de una aerolínea, no sé cuál era, en Estados Unidos, que la persona estaba en otro estado y su esposo tuvo una CV y estaba en estado crítico. Y hubo un retraso y la señora desesperada. Entonces también las emergencias, cuando hay viajeros que viajan por emergencia, porque algún familiar está en estado crítico, está en agonía, eso es jugando con los sentimientos, con el bolsillo de cada uno de nosotros que buscamos eficiencia. Bueno, así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso las internacionales. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Fibra Win, por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta a tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. ¿Buscas un espacio a tu medida? Encuentra el camino a tu casa con Expogar Banreservas, con tasas desde 7% y las mejores condiciones para que puedas adquirir esa casa, villa o local propio. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias SiTV y más. Bueno, señores, miren, mientras la ONU dice que no tiene fondos para alimentos en Haití, vamos a la Unión, mira, vamos para Europa, la Unión Europea, cumbre de CELAC y Unión Europea. Desacuerdos sobre la guerra, señores, en Ucrania definen el pulso el primer día de la cumbre Unión Europea y CELAC. Vamos a ver esto. Dice así, por primera vez en 8 años, los dirigentes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se encontraron nuevamente en una cumbre de alto nivel. El día de ayer, 17 de julio, concluyó la cumbre, la primera jornada, porque la cumbre es hasta, estos son 3 días, concluyó la primera jornada del encuentro que tuvo el fortalecimiento de la colaboración económica en el centro del debate. Otro tema central en la agenda es la guerra de Ucrania, uno que divide posiciones entre los asistentes. En Bruselas, líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunieron después, señores, de 8 años, y aquí se habló sobre la cooperación económica entre ambos bloques. Sin embargo, las diferencias surgieron en torno a los tratados comerciales y la situación en Ucrania, donde la guerra ha generado preocupación y posturas divergentes. La Unión Europea considera a América Latina y al Caribe como una región con la cual comparte valores fundamentales y busca que la cumbre culmine con una condena a la invasión de Ucrania, un tema que ocupó buena parte de la agenda de la primera jornada. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enfatizó en la importancia de compartir los mismos valores. La líder europea sentenció: queremos que se respete el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y añadió: ustedes lo han demostrado con su apoyo a la resolución de la ONU sobre Rusia y se lo agradecemos. Pero por su parte, el presidente del Consejo, Charles Michel, destacó la necesidad de apoyar a Ucrania para preservar la estabilidad y la seguridad global. Ahí inicia el problema. Nos gustaría debatir con nuestros amigos latinoamericanos y explicar por qué vemos muy importante apoyar a Ucrania y no permitir que Rusia gane, porque si Rusia ganase, esto significaría que estaríamos todos en peligro, añadió Michel. Sin embargo, no es una tarea fácil, ya que la región latinoamericana tiene grandes desacuerdos con el conflicto. La discrepancia entre los bloques. Señores, en las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la guerra en Ucrania, Nicaragua votó en contra de condenar el conflicto. Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron de votar, mientras que el resto de los países de América Latina y el Caribe le dieron el sí a la condena. Así pues, hubo opiniones divergentes entre los líderes latinoamericanos, como Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que advirtió sobre la peligrosa división del mundo en bloques antagonistas y criticó las sanciones unilaterales que afectan a los sectores más vulnerables de la población. Pero el presidente rotatorio de la CELAC instó a no convertir la cumbre en un campo de batalla sobre la guerra en Ucrania, argumentando que existen otros foros más relevantes para abordar esta cuestión. A pesar de las diferencias en torno a la guerra en Ucrania, la cumbre de Unión Europea-CELAC representa una oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambos bloques, la cooperación económica, el diálogo político y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales, que son elementos claves en la reunión. Avances y desafíos en el comercio entre Unión Europea y Mercosur. Durante la cumbre se reafirmó la necesidad de trabajar en la actualización de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, alcanzando en el 2019 después de 20 años negociaciones. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha ratificado y se busca beneficiar a ambas economías considerando las asimetrías existentes en los aspectos económicos y del desarrollo humano. Señores, bájenme la foto. ¿Qué quiere decir esto? La Mercosur ha hecho un balance, ok. El balance es, esto es de ganar a ganar. Nosotros tenemos los recursos, pero también nosotros queremos desarrollarlo. Ya basta de ser nosotros colonia, de que ustedes sustraigan y extraigan todos nuestros recursos. En la parte de Rusia y Ucrania, También se ha hecho un balance de las relaciones bilaterales entre Rusia y países particulares latinoamericanos y caribeños. A su vez también el tema de qué tanto me afecta esa guerra de este lado. Muchos de los países analizaron de que ese conflicto no le afectaba del todo. Al contrario, de ese conflicto fortaleció algunos puntos, por ejemplo, hizo que la dinámica cambiara en cuanto, mira, vamos a utilizar fertilizantes orgánicos, el grano, no, nosotros vamos a hacer siembra, vamos a fortalecer esta área, porque la dependencia a la importación afectó la economía local. Entonces, ¿qué hizo? En el caso de Brasil, que nada más era, aparte de cereales, también el fertilizante y ciertos rubros, Brasil lo que hizo fue fortalecer esas debilidades y consumir más y desarrollar más lo que es lo local. Asimismo, en el tema de Argentina, sobre la producción. Ahora bien, ¿por qué es divergente? Bueno, señores, en la industria armamentista y en la parte submarina, Argentina ensambla submarinos rusos, también aviones, señores. O sea, todo es ver qué me ofrece, qué vamos a desarrollar, dónde podemos fortalecer nuestras debilidades. Así que hoy es martes, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias SiTV y más.